Con permiso, os doy las gracias aquí por acompañar a mis padres en este día tan especial que son sus bodas de plata. Y bueno, antes de continuar, quería deciros que en realidad en un principio el maestro de ceremonia iba a ser mi tío Miguel, pero que bueno, tristemente hoy no nos puede acompañar y yo he utilizado su guión de guía. Así que bueno, empiezo. En esta unión hay una bonita historia. Y es que, para recordarla, tenemos que retroceder 35 años, porque sí, llevan 25 de casados, pero lo de novio también está ahí. Entonces, en la casa de mi madre, que era muy moderno, tenían tele de color. Así que mi padre se llevó a mi tío Miguel para que fuera a ver la tele. Y aquí vienen unas palabras muy bonitas de Tito Miguel. Y dice que ese día se llevó una sorpresa, pues descubrió que en esa casa había una persona que tenía mucho más valor que la tele. Y que así pues se lo comentó a su hermano. Le dijo, Antoñito, que anda a cola por ti. Y entonces, tras 9 años de noviazgo, decidieron compartir sus sueños, sus objetivos y sus metas. Y así lo hicieron el sábado 9 de septiembre de 1995. Hace 25 años, efectivamente. A partir de aquí pasan los años con la felicidad que les caracteriza y deciden agrandar la familia. De este modo, la vida les da su primer trocito de cielo. Yo. Que vine al mundo un 29 de agosto. Y los tres continuamos nuestra velocidad. Pero entonces mis padres decidieron una hermanita. Bueno, o hermanito, porque claro, en ese momento no, no podíamos saberlo. Que no llegaba, pero que llegó. El 7 de septiembre, pues sucedió la magia y tenemos a mi hermana. Y esto no queda aquí, porque la vida siempre pues, nos da sorpresa. Y así, sin darnos cuenta, mi tía Eo pasó a ser una más de su hija. Y tampoco acaba ahí, ¿eh? No te creas tú. Porque porque contrajo matrimonio el sábado 2 de septiembre con Rafa, aquí presente también, que también ha sido acogido como uno más en la familia. Vamos, que es el rubio de mi madre, cualquiera se lo quita. Estos años que nos vienen van a ser mucho mejores que esto que hemos pasado. Te quiero. Vale. Pues cogeros de la mano y encended juntos esta nueva vela que formará parte de vuestro matrimonio. Encendedla cuando lleguen los desencuentros, los momentos difíciles y que ilumine vuestro camino. Esta llama os recordará la felicidad y la fortaleza que os caracteriza. Y cuando la sonrisa vuelva, apagad juntos la llama. Pero también prended su llama cuando lleguen buenas noticias, para recordaros todo lo que habéis conseguido y logrado. A continuación, pues, habla mi hermana. En primer lugar, voy a intentar no llorar más. Al menos mientras leo. Porque si no, no voy a poder vocalizar bien. Y la logopeda de mi tía, bueno, de mi hermana, me va a regañar. Pero bueno, no pasa nada. Aquí ya sabéis todos que soy un desastre. Además, soy tan desastre que estoy acostumbrada a que me regañen y a que mi hermana, Abigail, me tenga que ir recordando por ahí dónde he dejado la cabeza. Os quiero, a las dos, mucho. Dicho esto, quiero decir que mis padres me hacen mejor, me hacen más feliz, más completa. Porque eso es lo que hacéis, completáis. Mamá, yo no puedo con tu cara. Y que sepa que algunos de mis momentos más felices del día me los das tú, cuando te ríes. Cuando te voy a dar un abrazo y me dices, ¡qué poca vergüenza tienes! ¡Échate para allá, que eres muy pelota! Pero al final siempre acabas cediendo, me das un abrazo lleno de energía y me dices, ¡ay, mi niña, que te quiero yo! En ese momento se me llena... y se me completa el corazón. Después está mi héroe. Mi padre. Mi modelo a seguir. El hombre de mi vida. Cada día lucho por ser como tú. Porque eres lo mejor de mi vida. A ti que me das los mejores consejos con la mejor intención. Decirte que todavía no he encontrado a nadie que me inspire como tú. Y que para un artista
encontrar una persona que inspire, que sumen, que crean, es complicado. Y yo tuve la suerte y nací teniéndote. Teniendo la persona que completa mi sueño. Me habéis dado la vida, y no solo una vez. Soy muy afortunada de teneros. Dicho esto, solo me queda volver a daros las gracias y a deciros que os quiero. Hoy se celebra vuestra boda de plata. Y con esto quiero decir que hoy nos encontramos celebrando lo que ustedes dos han construido durante todo este tiempo. El amor, el respeto, la complejidad, la amistad. Que han demostrado como pareja y como padre con estas dos preciosas niñas que habéis hecho crecer y que son maravillosas. ¿Qué os voy a decir yo? Os quiero. Y conmigo misma. Quiero agradecer por todos esos momentos en el cual nos aconsejaron y educaron para hacer ver nuestros errores y corregirlos, por los castigos que en su momento nos merecíamos, como aquella vez adolescente que me escapé con una amiga a pasar la noche a otra casa a 200 metros de la vuestra y me enseñaste que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y es que hay cosas que nunca cambian, como el amor que mostramos por ustedes. Y en este día celebramos vuestro 25 aniversario de boda para toda nuestra familia, amistades, y para mí es un hecho de significación muy especial, que confirma la felicidad vivida y la confianza en vuestro futuro amor. Pues pueden pasar muchos años que estoy segura que seguiréis siendo tan felices como el día de hoy. Pues esto sucede cuando dos personas se aman de verdad. Y para finalizar, quiero decir que nuevamente volvéis a tener un anillo en el dedo. Hijos, perros y a todos nosotros. Desde luego que tenéis el pack completo. Si todo esto lo habéis conseguido en 25 años de casado, no quiero imaginar lo que podéis alcanzar en la boda de oro. No perdáis nunca esa energía y entusiasmo. Os quiero. Disfrutar de este día tan especial y memorable, y estoy segura, y hablando en nombre de todos los aquí presentes, nuestra más sincera enhorabuena. ¡Que vivan los novios! ¡Viva! Y bueno, pues ahora llega el momento de los anillos. Pero antes de los anillos quiero explicaros por qué se pone en el dedo anular. Y bueno, para ello... Tía, ¿me sujetará tu micro? Para ello, pues tendríamos que juntar nuestras manos y cerrarlas. Muy bien. Y el dedo corazón lo ponemos de pie, que el dedo corazón nos representa a nosotros mismos. Luego, cogemos el pulgar y lo ponemos de pie también, junto. Y lo podemos separar, ¿verdad? Los pulgares representan a nuestros padres y llegado su momento, pues los hijos vuelan del nido. Entonces, tú no estás con tus padres. Lo volvemos a cerrar. Ponemos el dedo índice. El dedo índice representa a los familiares y a los amigos, que también lo podemos separar. Luego ponemos el meñique. Lo cerramos y ponemos el meñique. El meñique representa a los hijos y los hijos pues también se van. Igual que ellos se fueron de sus padres, pues nosotros nos iremos también. Pues eso esperan ellos. Y luego lo cerramos y ponemos el anular. El anular representa a nuestra pareja. Y, bueno, yo no sé si alguno de ustedes podrá ir, pero yo no puedo separarlo, ¿eh? Entonces, por eso el anillo lo ponemos en esa posición. Así que bueno, ya os podéis poner de pie para coger vuestros anillitos. Tengo que preguntaros, mamá, ¿reafirmas que quieres como mínimo pasar otros 25 años junto a papá? Y digo como mínimo porque lo mismo en la boda de oro tiene otra oportunidad para arrepentirte. Si quieres. ¿Y tú, papá, quieres que mamá te aguante otros 25 años? Que no hay broma.
pasado otros 25 años, como mínimo también, con mamá, junto a mamá, y haciéndote feliz. Vale. Pero me lo merezco. Bueno. Sí. Bueno, pues ya podéis poner los anillos. No, no tiene nada, ¿eh? Podéis tirar uno de la sala. Oh,
stage. I got my crew. I'll get you moving. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about. Check